Yo creo que el negocio de la moda lo que tiene más destacado es que tanto la creatividad como la gestión son igual de importantes. La creatividad a nivel de diseño y la gestión a nivel de gestión organizacional. La moda tiene que combinar creatividad y diseño con gestión. La moda es inspiración, imaginación y creatividad, pero también tiene un componente muy importante de estructura, gestión y organización a la hora de llevar a cabo cualquier emprendimiento de moda. La gestión y los negocios son pulmón de la compañía, así que un diseñador que trabaja dentro del principio de la economía creativa tiene que tener una visión más amplia que incluye logística, concepción de precios, gestión de equipos humanos, y eso viene desde los negocios. Si combinamos el diseño con la gestión y con la innovación, podemos llevar Uruguay al mundo. Y para mí eso es como lo más potente que tenemos hoy día en el mercado. El mercado uruguayo es muy particular porque tiene una noción, un saber hacer propio de su ancestralidad y que es único porque ofrece una versión de Latinoamérica que no es la versión estereotipada tropical. Van a poder aprender todas las macrotendencias, la vanguardia, la gestión del negocio, fusionar diseño con gestión, finanzas, emprendedurismo, innovación, sostenibilidad. A mí me pone muy contento que Universidad Ort lance este posgrado y mi Kevin de hace 5 o 6 años lo hubiera tomado con brazos abiertos, porque el aprendizaje que va a haber va a ser muy, muy potente, muy importante.